Muy buenas, Peña. Ya estamos aquí otra vez. Pues nada, hoy viernes tengo fiesta, aprovecho. Haré algún videito, otro lo dejaré programado. Quería haber grabado hoy el de las cuatro navajas que nunca me han fallado, pero bueno. He querido contactar con dos compañeros para pasar el reto. Uno me ha contestado ya, me ha dicho que sí. Y el otro, pues supongo que estará ocupado y todavía no me ha dicho nada. Así que si me contesta hoy, pues supongo que cuando me conteste me diría que sí. Y si no, pues bueno, seguro que me dirá que sí. Si me da tiempo, entonces lo grabaré hoy. Y si no, pues lo grabaré el domingo. Pues nada, voy a presentar. Ya me llegó hace una semana y pico. Bueno, ya lo veis, una Sanremo. El modelo ya es muy conocido. Podéis ver revisiones en el canal de Iván, el Hispánico, Nando Dominguero. Y bueno, Gorka también. Es la 9019. Bueno, bien presentada en esta cajita, con su folleto para, bueno, pues que te enseña modelos y cosas que tiene la marca. Bueno, es que hace un poco de aire hoy, menos mal. Ayer llovió, bueno, lo que llovió es barro. Tengo el coche, mi coche es blanco, pero si lo veis es marrón ahora. La cantidad de barro que cayó ayer. Estoy guardando las cositas para que no me huelen. Bueno, aquí la tenéis. Perdón. La Sanremo 9019. Una bestia. Aún no la he probado, ¿eh? Les digo, no he tenido oportunidad de salir ni nada y no la he probado. Pero bueno, si he visto por fuera, es cachas de G10. Aquí tiene rompecristales para pasar cordón fiador. Luego, herramientas exteriores. Tiene este Philips pequeñito con un cortacabos, sobre paquetes, cortacinturones, vamos a llamarlo. Y aquí tiene pequeño abrechapas con un pequeñito destornillador plano. Quería haber cogido la Ranger y se me ha olvidado para hacer una pequeña comparación. Pero por peso ya os digo que es muy similar. No sé exactamente, pero esta creo que pesa un pelín más. Bueno, sistema por tetón. Solo para diestros. Zurdos no tiene. No creo, no se puede cambiar. Un tanque. Es un tanque. Muy ergonómica en la mano. Tiene estos pequeños rebajes, si veis aquí. Y va, es muy, muy, tanto para izquierda como derecha. Muy cómoda, ¿eh? Aunque las cachas sean un poco rugosas y tal, pero a mí me ha gustado la ergonomía. Seguro liner lock. Cuidadín. Ya os digo, cuidadín. Que un compañero se pilló el dedo, pero bueno, es un tanque. El acero es bueno. También tienes el sell por flipper, aunque tenéis que acompañarla. Por lo menos yo no consigo abrirla una solo con el flipper, solo de una vez. No puedo. Es pequeño juego de muñeca y la tenéis abierta. El acero Sandvik 12C27, corta esa espela. Eso sí que lo he probado, corta esa espela. Y luego tiene esta sierra, que en el vídeo, si podéis ver, de Hispánico la prueba con un pedazo cacho de madera y genial. Luego Iván Gris tiene una comparativa de esta y la Ranger, y no sé cuáles son más, pero esta y la Ranger van a la par. Yo ya tengo ganas de probarla. Lo bueno que tiene, a diferencia de la Ranger, esta es que la sierra esta también lleva seguro, si lo veis aquí, seguro liner lock. Ya os digo, una bestia de navaja. Hay un modelo más pequeño que este,
que Gorka hace poco que la ha revisado y dice que es como esta, pero en pequeño. La sierra dice que se queda un pelín corta, depende de lo que queréis hacer y tal, pero por lo demás es como esta, pero en pequeña, 10 euros menos. Esta me costó 29,21 o algo así. Y bueno, un día hablando así en el grupo de los buscavidas, hostia, si cogemos una navaja multiusos y tal, y estamos entre esta y la Hasman. A mí me interesaba también la Hasman porque ya sabéis que las colecciono y digo, pues mira, si sale otro color. Pero bueno, al final nos decidimos por este porque hay un Nando, Nando ya tenía una y no le importa coger otra. La tenía en marrón y ahora se la ha vuelto a pedir en verde, igual que todos nosotros. Ya os digo, yo no la voy a probar. Hace poco me levanto de la siesta y estoy tonto todavía. Pero yo los vídeos que he visto y por lo que me ha dicho Nando, es un tanque de navaja. Lo que yo tengo esto, no sé si los que lo tenéis, la tenéis, me lo podéis confirmar. Tengo esta duda, ¿vale? O sea, si yo, esta, ¿lo veis? No se abre, ¿vale? Pero si hago así, que a lo mejor es así, ¿eh? No sé, es cosa mía. Tengo la duda. A ver si alguno de los que ten, de los que la tenéis me lo podéis confirmar, si también os pasa lo mismo o es esta. No lo sé. Pues nada, peña. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, lo dicho. Si el segundo compañero me contesta hoy, pues grabaré el vídeo de las cuatro navajas que nunca me fallaron. Que lo tengo difícil, ¿eh? Porque tengo tres ya escogidas. No soy mucho de navajas. Ahora me está empezando a dar el de esto de las navajas. Pero siempre, aunque siempre llevo una en el bolsillo, utilizar, poco. El trabajo sí alguna vez, abrir, cortar algún cartón, algún plástico, el precinto, todo esto, ¿no? Pero en el campo siempre suelo llevar un cuchillo pequeño. Por eso tengo tres escogidas y pero me falta una cuarta. Pero bueno, una cuarta cogeré. Pues nada, peña. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.